Vamos a la nota. Muy bien, en el clásico la posibilidad de hablar con un artista joven, con mucho talento, con mucho empuje, que se va haciendo camino, es Oscar Saunero, lo recibimos en nuestro programa. Oscar, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, la verdad, muy agradecido, Daniel. Bueno, ante todo, mi saludo. Gracias por este recibimiento, gracias por darnos esta mano que nos dan todos ustedes, los medios, tus colegas, de difundir nuestra música, de difundir los nuevos valores, los artistas que están sacando su nuevo material. La verdad que siempre agradecido con vos y con todos los colegas por darnos esa mano y por hacernos llegar realmente, porque ustedes son los que se encargan de difundir, son los voceros nuestros, los que se encargan de hacer llegar nuestro material a cada casa. Claro, claro. Oscar, entonces, mira, estamos viendo algunos datos sobre tu carrera. Te vas a presentar con tu trabajo del interior en la UOCRA. Esto es el próximo viernes 15 de octubre, 2030. Sí, 2030, en el Auditorio Hugo del Carril de la UOCRA, en la calle Rawson 42, a partir de las 20:30 horas. Entrada libre y gratuita. La verdad que va a ser un lindo espectáculo, anticipándonos al Día de la Madre. Claro. Va a estar muy lindo, la verdad que vamos a presentar todo lo que es este material, temas de repertorio que no están integrados en el disco, que es un poco para que bailen, para que canten, temas inéditos, temas muy conocidos para que la gente lo cante también, para compartir un buen momento, la verdad que un buen momento para que yo pueda disfrutar y el público también conmigo, ¿no? Acá estábamos mirando, es Rawson 42, la altura es de Rivadavia, para que la gente se ubique al 3300. Exactamente, sí, para que tengan una idea, 3300 Rivadavia, más o menos. Oscar, el trabajo que presentás, ¿qué número es en tu carrera? Tercer material. Ajá. ¿Y qué relación vas teniendo cuando uno mira hacia atrás, evalúa los otros discos? Seguramente uno va evolucionando, madurando cada vez que surge algo nuevo. Sí, la verdad que fue muy notable la maduración de a lo largo de mi carrera. Yo hace ya más o menos unos 7 años que empecé con esto. Y no, pero es muy notable, como te decía, el crecimiento de los discos. Aparte, ya como que uno ya encontré mi línea, mi camino a seguir en esto. El estilo que estaba buscando lo encontré en ese tercer disco. No quita que sea un cuarto disco y que por ahí uno cambie un poquito lo que es el estilo, tenga otra línea, pero siempre basándonos en nuestra tradición, en el folclore. Uh-huh. La verdad que acá hay un crecimiento, no lo digo yo, lo dicen los demás, los que me rodean, un crecimiento muy notable en cuanto a la voz. Sé de que este material fue quizás un poco más profesional, sin desmerecer a los otros materiales, ¿no? Porque cada material es un hijo para uno. Uh-huh. Y en su momento lo defendí como tal. Hasta hoy en día lo sigo defendiendo porque me han dado muchísimo. Y si no hubiese sido por esos materiales anteriores, no hubiese llegado a esta instancia. Uh-huh. La verdad que sí, pero el crecimiento fue mucho. Uno se va poniendo profesional a lo largo de pasar el tiempo si se rodea de buena gente, ¿no? De gente que le enseña, que sabe aconsejar y que lo guía por el buen camino. Sos muy joven, ¿qué edad tenés? 25, todo por delante. Y encima, este disco presenta variantes, ¿no? Porque hay huayno, samba, carnaval cruceño. Sí, la verdad que está. Es lo que en realidad siempre me gustó hacer, ¿no? La variación, para que la gente tenga un poquito de todo para escuchar. No se quede con un solo ritmo. Lo que hacemos nosotros quizás son fusiones rítmicas dentro de lo que es nuestro folclore, ritmos más bien un poco latinos, fusionados con ritmos del norte, ritmo de una samba, ritmo de un carnaval cruceño, y la verdad que queda muy lindo porque se pueden hacer muchísimas cosas hoy en día, y la verdad que estoy bien encaminado por gente responsable como es, bueno, César Castillo, Coco Martos, productor artístico junto con Julio Quintero, César Castillo, arreglador del disco, y la verdad que son gente súper súper profesionales, súper que le ponen mucho respeto a este trabajo. Claro. Le ponen muchas ganas y saben realmente lo que hacen y a dónde quieren llegar, ¿no? ¿Y qué criterio tiene Oscar Saunero a la hora de decir este tema lo elijo para interpretar porque me agrada? ¿Qué cosas ves más allá de lo que puede observar el público, ¿no? Como artista profesional. Sí, más allá de lo comercial que uno puede llegar a ver, ¿no? Yo creo que la letra es fundamental. A mí me tiene primero que llegar la letra. Tengo que sentirla como parte mía. Me tiene que, como quien dice, tocar la letra, ¿no? Se tiene que llegar a uno. Y creo que es lo que se vio, lo que se buscó en este disco. Porque hay muchas letras quizás
la necesidad, quién hoy en día no sufrió un desarraigo, tuvo que dejar a su familia, a sus amigos, su pueblo, y venir a la gran ciudad o que es la capital a pelear en el trabajo, en el día a día, para conseguir el pan y la comida, en realidad para uno poder sobrevivir. Y Oscar, ¿cómo empezaste en esta historia de la música? ¿Cómo te decidiste? ¿Era algo que de chico ya lo venías madurando o se fueron dando las cosas naturalmente? Todo se dio en realidad sin pensar, porque si bien yo me crié en cuna folclorista, porque bueno, mi abuelo cantó en el Chaco, juntaba con mi abuela, bueno, ellos dos cantaban las fogoneadas, como decían, las guitarreadas en el Chaco, en el monte. Mi abuelo tuvo la oportunidad de cantar con un gran chamamecero, con Don Tránsito Coco Marola. Uh-huh. Y bueno, yo siempre me crié chiquito desde la cuna, con un chamamé, una cueca, una chacarera. Siempre mi abuelo ponía esos temas así folclóricos. Todo de grande como que se perdió un poco esa beta, el escuchar un poco, hasta que como que en un momento, cuando apareció Luciano Pereyra, La Sole, Abel Pinto, como que fue un empujoncito al incentivo de la música, como que despertó algo que yo quizás de grande no notaba. Claro. Empecé con un poco los actos, a cantar un poco los actos en la escuela, a juntarme con amigos, me acuerdo que siempre organizaba lo que era el coro, tenía participación en todo lo que era actos escolares, hasta que bueno, un día mi viejo me ofreció grabar un demo, como yo que ya estaba tomándolo como una cuestión con responsabilidad y con mucho gusto, me ofreció grabar un demo, grabé un demo en lo de Trabuco González, de 5 temas, que fue donde, bueno, que recorrí Gran Buenos Aires, hice mi primera gira a Paraná, bueno, todo Peñas de Capital. ¿Y debutaste en la Peña Valderrama, en Salta? Debuté en la Peña Valderrama, pero fue una comisaría, estaba entre el público, en realidad comiendo el espectador más del espectáculo, y bueno, me acuerdo que estaban en una mesa, estaba Zamba Kipildor y estaba Juan Valderrama, y yo quería, mi primo se acercó a Juan Valderrama, y cuando fue que yo terminé de cantar, y le dijo, ¿le gustó, maestro?, dice el chico, y me llamó justo Zamba Kipildor, me dice, ¿vos te gusta esto? Sí, la verdad es que es algo que me encanta, digo, cantar. Y me dice, bueno, eso tenés que hacerlo, me dice, pero con humildad, si te gusta, dale para adelante porque tenés condiciones. Y esos fueron los primeros pasos que yo di en Salta, la Peña Juan Valderrama. Con humildad te marcó, mirá qué bien, ¿no? El consejo, qué importante. Hoy en día, bueno, Juan Valderrama, Zamba Kipildor, Néstor Cuesta son padrinos artísticos de mi carrera, y la verdad que son tres baluartes de nuestro folclore, y que los consejos nunca faltan y siempre son para el bien de uno, para encaminarte y para que uno realmente haga bien las cosas. Y Oscar, ¿cómo tratás de diferenciarte en tu estilo, en tu propuesta, en relación a los otros solistas folclóricos? Sí, yo creo, porque cada uno tiene su propio estilo, cada uno busca su propia línea. Nunca busqué, si bien yo empecé, que tengo que reconocer que empecé imitando a Luciano Pereyra, pero luego busqué, me di cuenta que uno no puede ser la sombra de nadie, uno tiene que tener su propia identidad, su propio estilo, y buscar su propio camino. Por eso es que uno busca sus arreglos, busca sus armonías, los arreglos vocales, y siempre con el criterio de hacer algo diferente, y no algo más del montón quizás. Y tenés referentes entonces, ¿no? Porque me hablaste de Luciano Pereyra, seguramente hay muchos temas que te fueron marcando de chico también, distintos artistas. Sí. Creo que Luciano Pereyra no solamente, o La Sole, o El Pinto, no solamente no es un referente para mí, sino que fue un referente para muchos chicos. Ellos ayudaron a muchos chicos a animarse hasta a incursionar lo que es el folclore. Hoy en día el folclore se ven, antes quizás no, pero hoy en día bajo los escenarios hay muchos chicos que están queriendo surgir, muchos chicos que están llevando su propuesta y que son muy buenos y que quizás no tienen la oportunidad ni la posibilidad de crecer y demostrarse, peleándola para aportar su granito de arena. Oscar, hoy por hoy, ¿es difícil vivir de la música? ¿Cuesta, de acuerdo a cómo se dan las situaciones hoy en día? Creo que cuesta, o sea, cuesta, no creo, en realidad cuesta, porque nada, la vida en realidad nada es fácil, pero con paciencia y con mucho
sacrificio, y dándole todos los días, siempre se llega. Vos sabés que la otra vez, hace algún tiempo, también hablábamos con los chicos de Maite, ex Los Novas, y también nos hablaban de los enormes sacrificios que tenían que hacer, inclusive desde el punto de vista de tener que estar muchas veces lejos de la familia. Es un tema. Sí. A veces sí, se dejan muchas cosas de lado, bueno, principalmente la familia, porque uno cuando se va a la gira tiene que pasarse a veces meses, a veces días, faltar siempre en los cumpleaños importantes, quizás como el de mi mamá, que muchas veces me pasó no estar en su cumpleaños o en el día de la madre, pero sí, son sacrificios que uno siempre deja de lado, uno se deja de lado a sí mismo también, por este trabajo, que en realidad no me quejo, porque es un trabajo hermoso y me encanta, y lo haría mil y una vez, pero muchas veces uno se priva de muchas cosas por el trabajo. ¿Y los medios de comunicación ayudan con la difusión de los trabajos folclóricos? ¿Cuesta un poco? No, la verdad que gracias a Dios los medios, por eso siempre tan agradecido con ustedes, porque la verdad que se portan súper bien, siempre nos dan una mano, tanto a mí como a todos los artistas, creo que hablo en general, la verdad que nos apoyan muchísimo, tanto a los nuevos valores que están surgiendo. A mí jamás me han cerrado la puerta, gracias a Dios, jamás me han cerrado una puerta en una radio. Siempre cuando fui con mi disco fue bien recibido, me hicieron notas. También tiene que ver con tus virtudes artísticas, escuchábamos el disco y es muy bonito, realmente. Muchísimas gracias. Creo que sí, a veces, bueno, está en el criterio de cada uno, ¿no? Si al operador o al locutor le gusta, te va un poquito más de manija, como quien dice, en la difusión del disco. Claro. ¿Querés nombrar a los que te acompañan, músicos, asistentes, gente que está con vos siempre? Sí, bueno, hoy en día está en parte de prensa Sonia Cabral, bueno, mi representante es mi viejo, Juan Carlos Saunero, arreglador del disco y músico, César Castillo, después, bueno, Gonzalo Gorlós en bajo, Guta, bueno, está en reemplazo de Beto Merino, pero está en batería, Juan el Chaqueño en percusión, Juan Almeida en teclado, Javier Mallea en guitarra y bueno, y Oscar Saunero en voz. Después, bueno, la familia, mi mamá, mis hermanas, mi primo que siempre me acompaña a todos lados, que bueno, que ellos son una parte que participa siempre en mi carrera porque están siempre en el apoyo, alentándome y acompañándome siempre en todo. ¿Y el mejor consejo que te ha dado tu viejo en toda esta carrera, que seguramente debe ser el más profundo, el que tiene la mejor leche, como se dice, como para que vos puedas realmente salir adelante? Sí, siempre el consejo de los padres es el mejor, ¿no? Nunca te van a hacer algo, nunca te van a decir algo para mal. No, que siempre que esto lo haga con gana y que lo sienta, que lo haga con gusto, que no lo haga como una obligación. Pero que como decía Soma, que hay que hacer las cosas siempre, pero con humildad. Siempre delante, ante todo la humildad, no hay que perder la esencia ni lo que a uno le inculcaron de chico, en realidad, la familia. Oscar, tenés un sitio web, una página y también estás en el Facebook, a través de estos sitios, de estos lugares, la gente se puede enterar de todo lo que vos estás haciendo, hay mucha gente que está pendiente de tu trabajo. Sí, hay un Facebook, bueno, que lo hizo una de las chicas, una muy amiga, que bueno, que forma parte del club de fans, Marianela Almeida, que está ahí el Facebook que dice Club de Amigos, Oscar Saunero, y bueno, ahí me pueden encontrar, pueden ver un poco lo que es mis actividades, lo que voy haciendo a lo largo de este año. Ahí está. Recordamos entonces, vas a estar el 15 de octubre, el próximo viernes, en La Bocra, que es Rawson 42, 2030. Sí, entrada libre y gratuita, así que están todos más que invitados. Ahí está, un mensaje, algo que por ahí se nos escapó preguntar, nosotros agradecerte por tu tiempo. No, yo también, ya agradecerle, como te dije hace un rato, a todos los medios, tanto a vos como a todos tus colegas, por esa mano tan grande que nos dan, que la verdad que si no fuese por ustedes, nosotros, por más que vayamos a todos los festivales, no podríamos llegar a cada rincón de nuestro país. Oscar Saunero, un gusto muy grande y ojalá en algún momento te tengamos en los estudios de la radio. Daniel, muchísimas gracias. Un abrazo, querido. Gracias. Un abrazo.